reconocimiento público a estos hombres y mujeres que, mientras la familia venezolana disfrutó de estas fiestas de carnavales, estuvieron durante todos estos días trabajando arduamente para que este dispositivo, el día de hoy, pudiéramos manifestar que ha sido un rotundo éxito, una jornada extraordinaria, y con un solo gobierno, gobierno nacional, los gobernadores bolivarianos, también queremos reconocer su esfuerzo, su supervisión directa en todos los estados para garantizar la seguridad pública a todas las personas, a toda la familia venezolana que se desplazaron a lo largo y ancho del territorio nacional. 19.668.219 personas se desplazaron por todo el territorio nacional con una gran alegría, una gran motivación, en familia, como debe ser, en sana paz. Disfrutaron de estas fiestas de carnavales. Más de 14 millones de personas se desplazaron en vehículos propios a lo largo y ancho del territorio. Más de 2 millones de personas se trasladaron a los diferentes terminales terrestres con la finalidad, pues, de trasladarse a otros estados, visitar a sus familiares, un reencuentro familiar con amigos y compartir de estos hermosos paisajes de nuestro país. Así como también queremos destacar la visita de más de 493 mil personas en 28 parques nacionales. 28 parques nacionales de atractivo que han visitado de manera consecutiva la familia venezolana y que ha permitido un encuentro con la naturaleza de carácter importante. Esto ha resaltado, pues, los 28 parques nacionales con que contamos en el país. También se ha desplegado un excelente dispositivo de seguridad. Así como también movilizados por vía acuática, más de 212 mil. Movilizados por vía aérea, más de 162 mil personas. Y aquí queremos significar el incremento que ha tenido la movilización vía aérea, vía acuática. Eso también, estos más de 19 millones de personas que se han movilizado en el país, refleja, pues, el poder adquisitivo que tienen los venezolanos y venezolanas. Es por eso, pues, que nosotros estamos muy complacidos, muy contentos con este gran despliegue y nuestra responsabilidad de que la familia venezolana haya contado con este importante dispositivo de seguridad. 493 mil personas visitaron estos parques nacionales. Parques más visitados están, lo puedo mostrar en pantalla, los 10 parques más visitados. Entre ellos, pues, pudimos compartir de manera directa en el Parque Nacional Morrocoy, donde fuimos a supervisar de manera directa las actividades, y se manifestó un gran entusiasmo, una gran alegría de todas las personas. Más de 6.600 personas pernotaron en 4 cayos del Parque Nacional Morrocoy sin ningún hecho que lamentar, sin ningún contratiempo. Eso ha sido importante destacar. Queremos agradecer a más de 20 instituciones del Estado venezolano que han participado de manera directa en esta gran jornada en el marco de la gran misión A Todavía Venezuela, la ministra de Transporte Acuático y Aéreo que me acompaña, así como todos los viceministros de los diferentes ministerios que nos acompañan en este cierre: turismo, deporte, transporte acuático y aéreo, seguridad ciudadana, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mi mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, con el aporte del complemento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la incorporación de más de 22 mil hombres y mujeres, garantizando también la seguridad, y también las instituciones de todo el Estado, el viceministro del Sistema Integrado de Policía, en la supervisión de todos los cuerpos de policía del país, el Cuerpo de Vigilancia de Tránsito Terrestre, Protección Civil, Bomberos, Ministerio Público, las gobernaciones bolivarianas en cada uno de los estados que se han dedicado también a la supervisión directa de este gran despliegue. Todo dispositivo de seguridad debe tener siempre un acompañamiento social.
Y es por eso que dentro del Plan Nacional de Recreación se incorporó también este dispositivo en el marco de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, el quinto festival deportivo, recreativo y cultural. 1.620.881 personas directa e indirectamente beneficiadas de esta gran jornada, un conjunto de actividades culturales, recreativas, deportivas, en playas, ríos y balnearios, más de 80 espacios en balnearios, en playas y en ríos fueron ocupados por el gobierno bolivariano que dirige nuestro comandante presidente Hugo Chávez para que estas personas estuvieran beneficiadas. 6.670 actividades realizadas en todos estos espacios, con 4.500 entre recreadores y voluntarios. También se ocuparon 15 espacios en los parques nacionales y, lo más importante, 250 consejos comunales incorporados de manera directa en este conjunto de actividades. Nosotros queremos informar que este conjunto de actividades, este quinto festival deportivo, recreativo, cultural que organiza el gobierno de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, podemos decir que Venezuela es el único país del mundo que planifica el uso del tiempo libre para los venezolanos y venezolanas. Y por eso que el Ministerio de Turismo está haciendo los informes necesarios para que la Organización Mundial de Turismo reconozca a Venezuela como el principal país del mundo que planifica el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas. Y es por eso pues que nosotros estamos muy contentos. Muy contentos también porque en los 183 puntos de atención turístico que se hicieron, se atendieron 540.000 personas. Para nosotros es muy importante la atención de los turistas venezolanos y extranjeros. Y eso permitió que una encuesta realizada en esos 183 puntos de atención al turista, se le preguntó qué opinaba sobre la seguridad y el despliegue de este dispositivo Carnavales Seguros 2013, pues el 79,11% de los temporadistas opinaron que la seguridad había sido excelente y muy buena. De tal manera que nosotros también estamos recibiendo los comentarios, las críticas que es necesario para seguir avanzando en todas las mejoras y seguir implementando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la seguridad pública de los venezolanos y venezolanas. Aquí se encuentraron más de 27.000 personas, pero también esas 27.000 personas demostraron que también un 87,88% se sentía satisfecho con la calidad de los servicios turísticos utilizados. Es por eso pues que debemos hacer un reconocimiento a todas las instituciones del Estado que estuvieron participando de manera directa, de manera indirecta, como un solo gobierno en esta amplia jornada. Por supuesto, en cumplimiento con la resolución número 057, donde se establecían las restricciones sobre el expendio, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas, podemos informar que fueron retenidos más de 150.000 litros de cerveza, 12.553 cajas de cerveza retenidas, se elaboraron 209 expedientes por diferentes infracciones a la Ley de Impuestos sobre Alcohol, Especies Alcohólicas y su reglamento, y se cerraron 37 locales por estar expendiendo fuera del horario. Ahí se van a establecer las sanciones respectivas que establece el reglamento y las aplicaciones pues de las sanciones correspondientes. También se aplicaron 9.026 multas por infracciones desde el punto de vista de tránsito terrestre, 1.835 multas por no usar el cinturón de seguridad, se remolcaron 840 vehículos por infracciones. Pero aquí lo más importante, el despliegue que hicimos de más de 300 grúas de servicio gratuito en todo el espacio venezolano a lo largo y ancho del territorio permitieron auxiliar
de manera gratuita 1.214 vehículos, de tal manera que se cumplieron con la atención de manera directa y expedita de estas personas que por algún inconveniente tuvieron algún vehículo accidentado. Así como también 2.233 pruebas de alcotest, 168 de ellas positivas, aplicando las sanciones respectivas y la evaluación de la suspensión del permiso de conducir. Y pruebas de orientación de drogas, sobre todo en todos los terminales terrestres, que hubo un gran despliegue de la Oficina Nacional Antidroga con 1.335 pruebas aplicadas, de las cuales 39 resultaron positivas. También queremos informar al país, producto de este gran despliegue que hicieron nuestros hombres y mujeres en la seguridad pública, logramos bajar en este periodo muy importante para nosotros, como es la accidentabilidad. En comparación al año anterior, los accidentes de tránsito se redujeron en un 38%. Es decir, que eso va a permitir seguir afinando todas las estrategias que sean necesarias para seguir bajando la accidentabilidad en nuestro país, un tema que forma parte de la incidencia delictiva, un tema que es bandera de la gran misión a toda vida de Venezuela, y que vamos a seguir implementando todas las acciones que sean necesarias para seguir reduciendo los accidentes de tránsito en nuestro país. Accidentes con daños materiales también reducimos el 38%, importante también mencionarlo. Accidentes con lesionados, hubo una reducción importante, el 35%. Lesionados por accidentes de tránsito, hubo una reducción importante del 22%. Fallecidos por accidentes de tránsito, hubo también una reducción importante del 56%. De tal manera que para nosotros es muy importante resaltar el tema de los fallecidos, que hubo una reducción importante, y eso es producto pues a todos los controles que establecimos a lo largo y ancho del territorio para garantizar la vida, la preservación de la vida de los venezolanos y venezolanas. También nosotros, cuando iniciamos el despliegue el viernes pasado, informamos que había un conjunto de playas aptas, de acuerdo a los estudios que había hecho el Ministerio de Poder Popular para el Ambiente, y exhortábamos a la familia venezolana de evitar el uso de los lugares no aptos. Pero lamentablemente tuvimos 4 personas fallecidas por inmersión, en comparación con el año pasado que hubo 15, hubo una reducción importante del 73% de los fallecidos por inmersión, y los 4 fallecidos que se han registrado dentro del dispositivo han sido en lugares no permitidos. Y eso es importante seguir resaltando la conciencia de la familia venezolana: los lugares que no están permitidos no deben ser utilizados, porque eso escapa de la amplitud y del despliegue de este importante dispositivo y del gran sacrificio que han hecho más de 205 mil hombres y mujeres de la seguridad pública para garantizar la vida de las personas, de los bienes, de los servicios, y garantizar que la familia venezolana el día de hoy comience sus actividades laborales, las actividades educativa, y seguir incrementando todas las acciones que sean necesarias para seguir maximizando todos los niveles de seguridad a lo largo y ancho del territorio.